Its color blends in against the rocks and dust of the desert. It's one of those towns at the ends of the earth that makes you wonder what it is doing there. It sits perched 3,800 meters high in the Andes. In these empty lands, these three are inseparable. The 45-year-old truck, its owner, Manuel, and his co-driver, Lenka. For 15 years, these high-altitude delivery men transport everything. Today, they have the job of bringing hay to the livestock farmers in their village. 130 kilómetros de ida y 130 de vuelta. El momento estamos yendo bien. Cuando lleguemos al camino, vamos a tener complicaciones, seguro. Unless you're obliged to make the trip, very few will risk the 130 kilometers between San Antonio de las Cobres and Payogasta. At 5,000 meters, the path and the sky are almost one, and the air is thin, even for the engines. Claro, qué puta, la curva ha sido una curva bien cerradita. Y este, como cuatro, no giraba, pa. The track unwinds ahead of them, hardly wider than the truck and overlooking a steep precipice. One second of inattention and they could plunge into the abyss. Marcha atrás, bloqueador. Muy angosta. Acá tenés que hacer maniobra. Las curvas no da vuelta el camión y bueno, tenemos que hacer maniobra a las curvas para dar la curva. O sea, para poder dar vuelta. No, pasa. No. Que no se te vaya la delantera. Each turn has to be carefully negotiated. The brakes of the truck are also old and could lock up at any time. Which is how a year ago, Manuel and Lenka lost one of their friends. Eso de las 19, 20 horas, en plena bajada, tuvo problema con el vehículo, se quedó sin aire. Trató de dominarlo, pero no lo pudo y bueno, se cayó al precipicio. Nosotros, como decimos, salimos de la casa, solo Dios sabe si volvemos o no volvemos. No time to linger. Manuel and Lenka know that the night will soon fall, making the journey even more dangerous. Argentina measures 3,700 kilometers from north to south and 1,400 kilometers from east to west, and is filled with roads, tracks, and dangers. Every year, rainwater fertilizes the lower areas. No sabes si vas a llegar. Las lagunas siguen subiendo. No sabemos cuál es el límite. This forces Pablo to brave flooded paths and deep waters to deliver his milk. In her old ambulance, but often on foot, Alicia, the doctor, travels the high plateaus to bring help to the most isolated populations. Y porque venimos ascendiendo, se empieza a sentir la deshidratación, ya la boca seca. And because nature is constantly challenging them, the gauchos, cattlemen from the Pampas, always rise to the challenge. They turn risk and a test of their courage into an event, the rodeo. Bonnie,
sea, con eso ya está. La canela con la volver sano con las casas y nuestro plan entonces tampoco. Between the summits, looking over like a sentinel, Mama Kia, the Inca goddess of the moon, watches over Manuel and Lenka, the two truck drivers. The two men don't like driving at night, but they have no choice. They are awaited elsewhere, even at this hour. And so they load the van in the middle of the night. Cada Ford debe estar pesando su 20 kilos. En total, más o menos, estamos cargando como 4.000 kilos. Sí se puede cargar más alto o atarle con piola, pero el camino es... Si la carga más alta, es como que lo balancea más al camión. At 3 a.m., the loading is finally finished, and the two men have to stock up on calories. Esta es la costumbre de un camionero cuando está en la ruta, digamos, a donde podemos, paramos, hacemos nuestra cena y seguimos en camino, ¿viste? Porque nosotros no conseguimos comedores o ir a la ruta a veces, y que, bueno, como estas rutas son muy complicadas y son muy lejanos los pueblos donde pasamos. The two men have barely had a chance to rest, and they have to get back on the road. Estamos cansados porque dormimos 3 horas. Y bueno, para poder llegar a un horario que teníamos planificado. Kia has gone, and in the daylight, the two drivers can see the state of the road. It's cold, nearly freezing. At these altitudes, it's frozen 220 days of the year. There are spots that even the sun doesn't reach. Okay, ¿en qué? Listo. Ahí va, chatier. Cuidado. No, Manuel knows how to handle the ice. Bueno, estamos echando tierra para que no nos patine el camión, porque el hielo es muy resbaladizo. But will these few shovels of earth be enough? The truck is full. ¿Qué tal? Ay, que lo de despacito. Dale, despacito. Dale, ¿en qué? Ahí, ahí, con paso el camión. Dale, más para acá. Tírate más para acá. Ahí, dale, dale. Ahí, ahí. Soon, the first snows will start to fall. When they cover the peaks, they also hide the patches of ice from the truck drivers. Gracias, no tuvimos mucha nieve. Así que, por lo tanto, pasamos bien. No más complicado, digamos. Without heating in the truck, the cold numbs their hands and minds. Manuel and Lenka prefer to set off slowly. Vamos a tomar un mate, porque el viaje es largo. Y la bajada que estamos bajando es complicada. Así que bueno, entretenernos, tomarnos mate. Este es café. Lo vamos a echar un poco de café. Mate is their traditional drink, flavored by the coffee which warms and wakes up the two men.
The old truck bravely covers the kilometers, but at its advanced age, one cannot avoid having a few health problems. Tengo un ruido raro. Vamos a parar acá a chequear el camión. Bueno, atrás el ruido. Vamos a ver cuál es el problema. Bueno. Se ha vuelto a salir. Pensábamos que se iba a agarrar bien la tuerca, pero no. Estaba, 2 días estaba tirado ahí en la ruta. Qué macana. Sí. Qué lo parió. Dejen hablar, dije arriba el camión. It's the transmission of the 4x4 that has failed again. In order to set off again, there is only one solution: to remove the axle. If it holds, the two men can cross the remaining 5 kilometers between them and the town. Tuvimos suerte porque hay veces cuando el camino está más complicado, se complica más para nosotros también. La falla, viste, problema mecánico, cualquier cosa. It's make or break, literally. But their repairs are only temporary. Bueno, llegamos. Without double traction and with the snow arriving, the truck is condemned to stay off the road. Their next journey is jeopardized. A short distance away, Alicia, the local doctor, is treating a little girl who lives on an isolated farm at an altitude of 4,700 meters. To get there, Alicia has to cross the Puna, an arid plateau of 120 kilometers that is practically desert. Ellos, digamos, al estar tan alejados, se hace dificultoso la atención. Ellos, para ellos, mucho más difícil llegar hasta nosotros al hospital. Sí, en la Puna, aproximadamente de 10 a 12 mil personas viven en estos lugares así alejados, donde no llegan los vehículos, no tienen medios de comunicación. Y bueno, hay que venir a verlos, hay que llegarse. Alicia has already traveled 120 kilometers, but this is where the journey gets complicated. Ya que el vehículo llega a un determinado lugar y después ya no tenemos ruta. Once she's left the relative comfort of the ambulance, Alicia's journey becomes more adventurous. A realizar atención médica hoy, agradeciendo tener este animal, porque la verdad que lo tenemos que hacer a estos 4.000 metros, pero a pie, caminando, y es más cansador. Her nurse is her guide. They still have a long way to go. The farm is behind this mountain. Four hours of ascent, in the sun, and at this altitude, it's no walk in the park. Neither for man nor beast. Ahí está. Y ya no puede subir con nosotros, así que... ¿No quiere seguir? ¿Y si lo dejas atado, Nicolás? Ya está muy pendiente. Muy subida. Ya está muy ascendente. Sí. Entonces el animal no quiere ya seguir. Cargado no sube ya. Hay que tirar. It's not the first time that Alicia has traveled up here, but the journey is always as difficult. Y porque venimos ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo,
y el calor de esta hora ya también se empieza a sentir la deshidratación, ya la boca seca, sino ya el corazón empieza a sentirlo y el dolor de cabeza. At this moment, Alicia has just reached the height of Mont Blanc, an altitude of 4,800 meters. Ya las piernas, los músculos piden un descansito. Ya falta menos. Que ya falta menos. ¿No? Así que bueno, acá nos acordamos de Dios. Pedimos su ayuda. Es increíble que venga gente a vivir acá, pero vienen. Y acá están con sus niños. After a four-hour struggle, the doctor finally reaches her little patient. Está un poco tonto. ¿Un poquito tonto? Sí. ¿Cuándo comenzó? Uy, no estaba así. Ajá. Bueno, ¿dónde la podemos ver? Ahí en el puesto, en la primera opción y para abajo. Ajá. Bueno, vamos a donde vos digas. No tengas miedo. Muy bien. Te estás portando muy bien. Ya vas a salir, mamita, ya vas a salir. ¿Cuánto tiene? 12.900. Ok, ok. Listo. Ya está, no llores, ya está. No llores, ya está, mami. No hace nada, bueno, nada, nada. Ya está, mi amor. Ahí está, un aplauso, muy bien. Muy bien. Bien. Bueno. Le vamos a dejar entonces unas gotitas. Un jarabito. Pisemos una mantosa. Y si llegara a ser fiebre, yo le dejo un antibiótico, que es, porque el ibuprofeno no es antibiótico. Puede ser una simple tos y pasa. Todo el camino que tuvimos que transitar hasta llegar valió la pena. Bueno, Agustina, nos estamos yendo. Hasta la próxima. In Argentina, healthcare is free. Alicia is paid by the state. Without her, most of the families of the Puna would have no access to treatment. Far from the Andes are the Pampas, an immense carpet of green peppered with vast lakes in the rainy season. Kilometers south of the capital, Buenos Aires, is the town of Puan. For the 3 months of winter, the area is practically cut off from the world. Water floods the fields and covers the roads, surrounding the farms and turning them into small islands. Moving even the smallest distance becomes a challenge. During these months, the tractor is king, and the farmers will always give a neighbor a helping hand if they're stuck. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo che, ¿te encajaste? Hasta la manica me encajé, mirá. Así que ahí está. Así que no me podrás, ¿te has pegado un tirocito? Dale, ahí probamos, ahí probamos. Pablo Jacquier's truck is unique. Unlike any other, he built it himself. The back wheels are nearly as big as a man. Matthew, dame el ok para tirar. Thank you.
His truck is his lethal weapon against the floods. He built it in 15 days at the start of winter. Es un colectivo de Buenos Aires que pertenecía a la familia de mi papá. Lo cortamos para usarlo como camioncito dentro del campo y ahora con las inundaciones tuvimos que convertirlo en el bondi track. Estas son ruedas de cosechadoras. Al eje hubo que adaptarle suplementos para poder dar despeje. Hubo que recortar los guardabarros para que entren estas ruedas. Esto es un chasis de un camión viejo que incluso está con el diferencial original todavía. At the wheel of his Bondi track, Pablo can go anywhere, in principle. In the 40 years that he's been facing difficult weather, this is the first time that his family has encountered such a dramatic situation. This year, their house is completely surrounded by the water. They are practically living on an island, shut off from the world for 2 months. Más chiquito. Más grande. Las lagunas siguen subiendo. No se estabilizaron todavía. Con lo cual, empieza a generarnos más preocupación. Porque no sabemos cuál es el límite. Y los caminos cada vez se complican más porque se van rompiendo y se van ablandando con el tránsito. Uy, se cortó la luz. Sí, todavía se viene cortando. No sé. En una laguna se cortaron los cables y la línea pasa por una laguna, así que tienen que ir con lanchas a reparar esa línea. A ver, déjame leer. The school bus no longer runs. The children are stuck at home. Alejandra, Pablo's wife, has turned the garage into a little school. And every day, she is the schoolmistress. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Ahora, con leche escapada. El aislamiento es un tema complicado para nosotros, para los nenes también, porque como que cambiaron su rutina de estar todo el tiempo con sus compañeros y sus maestras a estar acá en casa. The floods are also threatening the farm. Pablo rears 200 dairy cows, but as he has no cold room, he has to deliver his milk every day, without fail, to the town cooperative. Si no nos permite, el agua no nos permite sacar la producción, la tendríamos que tirar. En total son 6.500, 7.000 litros. O sea, no se puede hacer nada. Pablo has 4 hours to deliver his milk. After this window, it would be unfit for human consumption. Más kilos le pones y más difícil se hace manejarlo. Con lo cual te genera mucho cansancio al cabo del día. The cooperative is located 40 kilometers from his farm. Pasa por las lagunas así, no sabes con qué te vas a encontrar, no sabes si vas a llegar. En el agua se maneja tratando de buscar algún punto de referencia para no perder el rumbo y de un día para el otro se puede haber roto una alcantarilla o algo y ahí te quedás.
las ruedas tan grandes que te buscan a llevar para distintos lugares, te lo tenés que ir corrigiendo permanentemente. Eso hace que terminás el día agotado. Pablo has been struggling at the steering wheel for 2 hours and he's not even halfway through his journey. Para descansar un poco la espalda, los brazos, sacar un poquito el frío, tomo unos matecitos bien argentinos. Está fresco. Estamos en el medio del mar. Es un poco loco andar con un vehículo con ruedas adentro del agua. Es más parecido a una lancha que a otra cosa, es raro. Está haciendo ruido. Adentro del agua no paro, sigo. Después que salgo del agua veo qué pasa. El cardán con las crucetas de andar adentro del agua se estropean y es lo que está haciendo ruido. Con el agua y con el barro se le sale el lubricante y empiezan a hacer ruido, se pueden romper. Vamos a revisar a ver si... Pablo is worried. If the universal joint is broken, he can't go on and his milk will be wasted. Y cada vez que pasas adentro del agua vas achicando la vida útil de las partes móviles. Son vehículos para andar en las rutas, no dentro del agua. Nosotros los estamos convirtiendo en lanchas. No, aparentemente con lubricar vamos a zafar por un tiempo porque no hay rotura. Driving without lubricant means he has to slow down. Luckily, there is no more water to cross. He delivers his milk in time. It has taken Pablo 4 hours to cover the 40 kilometers that separate his farm from the cooperative. Until the waters go down, he will drive his souped-up truck every morning without knowing if he'll get there. Back to our two truck drivers in the Andes. To repair his truck, Lenka is relying on his stock of spare parts. More precisely, the collection of wrecks that ends up rusting outside his house. No luck. None of these remains have the cog that broke on the last journey. For once, the truck driver has had to acquire a brand new part. Por lo menos 15 días, porque no había mucha plata y salen carísimos repuestos estos. It's used up all of his savings, nearly 3 months of wages, not to mention the time he's lost.
Después lo otro y ya. Así, mamá. Ahí. 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 Bueno, ¿qué hacer? Pues golpea los dedos. Falta vitamina. Falta el tinta. Con sol. Con sol. Hielo. Con hielo. Lenka hopes that the engine hasn't suffered too much by not being used for 2 weeks. The nights here are freezing. All these blankets are to protect the cooling system. Lo tapan bien. Por el frío, para que no se congele. Pues sí, lo vamos a echar agua caliente para que arranque más rápido. The next morning, Lenka and Manuel will be on the road again, but not before they carry out the most important religious ritual in the Andes. At 3 a.m., Lenka, Manuel and their families meet at the edge of the town around a heap of stones. A sacred place dedicated to Pachamama, the Earth Mother. El significado de la colaboración es por la voluntad de uno mismo y pedir a la Pachamama, cuando uno pasa por la ruta acá, decir gracias que uno pasa bien, o sea, donde tiene que ir de viaje, volver bien en el sentido de que en la ruta nunca te pase nada, como hay tantos accidentes, tantas cosas que no. Y por eso yo como chofer estoy acostumbrado a esto, como ellos, como todo el grupo de la familia de ellos, de Lenka. A hole is dug into the earth to pour in food and strong drinks. The hole is called la boca, the mouth. This is how the Indians of the Andes honor the Pachamama. Acostumbraban a dar comer la tierra por agradecimiento de todo lo que le da en la vida. Bueno, esta ceremonia se realiza más que nada que viene una costumbre desde antes del viejos. For the local indigenous people, the earth is a living being that should be fed in order to win her good graces. The ceremony is still carried out in the whole ancient Incan Empire. The imposition of Christianity by the Spanish did not stop it. The locals settled for just adding in a few Christian prayers. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, María Santísima, Madre Tierra Poderosa, ¿de dónde hemos venido, de dónde vamos a ir? Éramos polvo y al polvo volveremos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Terminando, le echan la comida. No sé, ya se echa, ¿cómo eche la? El kiri. All night long, Manuel and Lenka will drink alcohol and chew coca leaves in honor of the Pachamama. And so, Mother Earth will watch over her children and tomorrow may save them from the snowfall. With practically no sleep, Manuel and Lenka are ready to take on the mountain. Este está pesando, pues ese le. Agárrale. Ahora sí. The sun is shining, but the temperature has dropped further. Que no vaya todo bien con mi compañero Lenka.
the moment, his compañero is rather subdued. He's recovering from the excesses of last night. Ahí bien, cuarto, porque no levanto. Ya, ya, empieza a trepar, ¿no? Con el arreglo del 4x4, que quedó bien. Por el momento espero no tener problemas, pero bueno. But the engine is still old, and the road is unforgiving. For an hour, the truck has been going uphill. No pause or flat ground to relieve the engine. Tema que puede calentar el camión. Vamos más despacio. The two men have no choice. Porque esto se nos va calentando el camión, entonces esta es la forma de bajarle la temperatura al camión. Está fría el agua. This has to be repeated every half an hour. It doesn't matter how long it takes, as long as they reach the top. Esta ruta no se parece peligrosa, porque esto es arena, ripio. Acá, con el mínimo error, es fatal. Dientes, baja todas las piedras. Estas piedras, bueno, caen por tema del viento, o si andan algunos animales, pero es peligroso esta piedra, que nos corten alguna goma o pinchemos o reventemos una goma, porque son filosas. After 5 hours of efforts, Lenka and Manuel finally reach the Abra del Acai, the highest point in the journey. Creo que después vamos a tener que pedir la frazada, ¿eh? Esa va a ser la calefacción. Bueno, ya estamos acá en la zona más fría, así que bueno, si nos bajamos ya lo sentimos. Ya estamos a casi a 5.000 metros de alturas. Ya cumplí yo mis kilómetros. Ahora me toca el copiloto. Having reached the top, Manuel and Lenka thank Pachamama for saving them from the snow and ice with some beer.
their journey is far from over. They are only halfway through. They will still need her protection and goodwill. It's a day of festivities in Santa Lucia. For this village in the Pampas, it's not only their saint's day, they are also celebrating bravery. And it all starts with asado, a traditional Argentinian barbecue. In this cattle-rearing region, meat is the main part of all their meals. Estimamos para más o menos 1,000 personas. Yo calculo que el argentino lo lleva, es como propio, es como al italiano la pizza. Largame la marcha porque estoy palpitando, señores, y empieza a correr sangre fuerte por mis venas, porque allá veo una celeste y blanca. Vamos, sonidista querido, ponele. Y atención, pueblo argentino, patria grande, señores, esta Argentina y patria chica de Santa Lucía. Here, the horse stands for much more than just work, a symbol of freedom and independence for these proud and rebellious men, gauchos. El gaucho viene a ser como un cowboy, sí, de ustedes allá, de, para ustedes no, de Estados Unidos, un cowboy que trabaja con la hacienda, que cuida la hacienda nada más, que son, las culturas son distintas, pero los trabajos son los mismos. After a parade of their best foals, the cattlemen of the region take part in a dangerous game in the corrals. Noble, legal y sin trampa, y a donde el corazón arranca con el fierrito en la mano. Qué lindo que está todavía, hermano. That day in Santa Lucia, nobody is whispering in the horse's ears. The rodeo is a battle between man and beast. The aim is to stay in the saddle for at least 15 seconds, and it's far from easy. In his corner, Gervasio is getting ready. He's only 19 and is taking part in his first rodeo. Un poco de adrenalina. Vienen bien, vienen bien. Vienen haciendo bien las cosas. Hay que tener un poco de confianza. Gervasio has a lot to live up to. His father is a well-known gaucho. For a long time, the boy has been desperate for a chance to prove his worth. En los pagos de Capilla del Señor se llama Gervasio Lennon, un apellido ilustre en los pagos arequeros, hijo de Roberto Lennon, que lo vi jinetear, lo vi montar allá hace un montón de años, hace más de 50 años. Él no tiene ni idea que el caballo lo va a manotear, le va a romper la cámara, está feliz, no importa. Gervasio Lennon, señoras y señores, se va del palenque número uno, la guitarra de la marca de Aldazábal. Empezó a temblar en las riendas, señores. Bueno, Gervasio, largala. No pasa nada, largala, Gervasio. ¿Qué va a hacer? Dejame el aplauso, cosas de la jineteada. Dale la vuelta, Omar, no pisó la yegua. No pisó, trae la vuelta. No pisa la yegua, la largo porque no pisa. Al palenque número 2. Claudio Rodríguez, palenque número 3. Y Manolito Sánchez, al palenque número 1. Bueno.
Trae la vuelta, boludo, si no salió nada. Está, Mateo, sacame la cámara y estoy recaliente. Porque esta es la vuelta de nada. Gervasio is disappointed, but he was lucky because the falls and the kicks can be fatal. Recently in the region, a 23-year-old rider was killed, his neck broken by his horse. Chico fuerte, se aguantó el peso de unos 400 kilos, no aguanta fácil un cuerpo. Esperemos que tranquilito, tranquilito, no se apure, para mañana enseñar. This is not Alejandro's first rodeo. He knows the risks. With experience, he thinks he's found a method to avoid falling. Por ahí hay caballos, los tenía que acomodar rápido para poder salir, que se reniegan mucho en el palo. ¿Viste? Entonces no los puede largar. Color en esos pagos zarateños, un chico que viene de abajo, que viene aprendiendo a fuerza de golpe. Allí está, Palinque número 12. Señores, autorizó el señor, se llama Juan Milano, vaya mi verso sencillo, en el lomo del tordillo, después le rebenque hermano, aunque no es muy veterano, yo lo felicito, colegas, y si estas golpes se entrega noble, legal y sin trampa, hoy te saludo al indio pampa de los pagos de Villegas. De Cuba, de me paseó por todos lados, mi güey. Grande Raulito Castellón y a su señora que nos venían a visitar. Me maltrató, pero demasiado, ¿sí qué? Mucha adrenalina. Las puertas. Estaba pensando no caer nomás, que no te golpee. Estamos contentos, ya está. Señores, volvemos sanos con las casas nomás. Tony Arce, con eso ya está. Y la canela con volver sano con las casas y nuestro plazo. Así es, entonces tampoco el mayor premio. Tiempo de jineteada. Tiempo cumplido para Nery López, Tony Arce. That's how the gauchos keep the myth alive. The best riders don't receive a prize or a trophy. The only reward is the pride of the winner. But from the north to the south of Argentina, every day is often a test of skill and courage.